Bueno, sigamos disfrutando, es el cartel que queremos hoy presentar. Desde hace dos o tres temporadas, iniciamos la temporada con un cartel, con un eslogan, con un lema, y hemos decidido darle continuidad al del año pasado, que era Disfruta la Segunda. Pues este año queríamos seguir disfrutando de la segunda división, una categoría tan bonita que nos costó tantísimo recuperar y que queremos, como mínimo siempre, estar en segunda división, objetivo, pues ya hablamos muchas veces, nunca más volver al grupo 4. Sigamos disfrutando. Bueno, yo creo que la afición tenemos muchas ganas de seguir disfrutando. Ahí está los 14.000, 15.000 socios preparando ya el desplazamiento a Córdoba. La plantilla del Cavi también, entrenando duro, preparando su pretemporada, sus partidos. Hay un problema, que parece ser que el tema institucional no termina de querer seguir disfrutando. Nosotros somos una peña reivindicativa, siempre lo hemos sido. Y creo que como peña cavista no podemos mirar a otro lado, y siempre con respeto, y siempre con educación, pedir que este desfase institucional que hay, esta crisis institucional que hay, se solucione. De una manera u otra, con uno, con dos, con tres, con ninguno. Pero que se solucione, porque la verdad es que el Cádico empieza a estar preocupado. Y si la afición quiere seguir disfrutando, el Cádico de fútbol quiere seguir disfrutando, los medios de comunicación quieren seguir disfrutando, esperemos que haya más institucional, que la cuarta parte, la cuarta parte del club, pues se una a esas ganas de que queremos que se entiende que tenemos de seguir disfrutando. Y para mí es un orgullo volver a estar aquí en un tono un poquito más humilde, ¿no? más amigable, familiar, y sobre todo, como ha dicho Jesús, para poder seguir disfrutando de esta temporada. Quiero recordar al principio de la temporada pasada, ¿no? Cuando yo le comentaba a Jesús y a Ciponte, digo, imagínate que este año jugamos el playoff, y Jesús no se lo creía, se reía de mí, y al final acabamos jugando el playoff y casi subimos, si no nos quitan el gol con el Tenerife, un gol legal, porque hay perfectamente podía haber subido a primera división. Hace un año tan bueno, que ha sido muy difícil elegir al mejor jugador, ¿no? Entonces ya, ante la desesperación, yo ya le comenté al presidente, digo, Jesús, creo que este año se lo merece toda la plantilla, porque hemos disfrutado tanto, que creo que se lo merece toda la plantilla. Pero teníamos una deuda pendiente con nuestro amigo Cifuente el año pasado, que le entregamos el premio de una forma un poquito informal allí en Jerez, en la puerta de mi clínica. Un poquito irregular, ¿no, Cifu? Pero bueno. Aunque va dirigido hacia toda la plantilla, sea nuestro amigo Alberto Cifuente, que me gustaría que le dierais un aplauso. Él dice que soy muy pesado porque... La representación de toda la plantilla que hicimos el año pasado y seguramente los nuevos también se sientan un poco identificados con esto, que muchas gracias por la entrega del trofeo. Yo creo que fue un año soñado el que vivimos desde el 26 de junio del año anterior, que no hay palabras para reconocer todo el apoyo que recibimos siempre de la grada, de las peñas, antes estaba hablando del cambio del ambiente que se vive en Carranza el último año. Yo creo que es muy positivo para todos, para la plantilla, para la gente, para que la gente siga disfrutando y que ojalá que en el futuro pueda seguir viniendo a recoger premios para toda la plantilla, porque yo creo que no hay mejor reconocimiento que hay para este equipo que reconocer el trabajo de todo el equipo y de todo el grupo. Sin duda se trata de eso, eso es lo que queremos desde la federación, que las peñas sean activas y que sigan trabajando para dar eso, dar unidad del canino. Dentro de esa misma unidad, ya te miro, Manolo, hoy el presidente me ha dicho que se encuentra bien, entonces espero que ese bien sea en todos los sentidos y dejemos un poquito ya todo el tema institucional, como bien decía antes Jesús Sanjao, y podamos disfrutar de una nueva temporada, que es también lo que queremos desde la Federación de Peña. Y por no escurrir el bulto, yo os diré que yo estoy absolutamente convencido de que ningún interés personal superará al interés que tenemos todos porque el Cádiz sea grande, nunca ha sido y no creo que nunca lo sea. Todos queremos lo mejor para el Cádiz, así lo hemos demostrado y lo seguiremos demostrando. Muchas gracias.